¿qué te pareció haber participado esta batucada? Me parece bonito, me gusta hacer esto. Bacán pasarla con una familia tan grande como esta. ¿Hace cuánto tiempo que eres parte de la batucada? A fin de año del año pasado. Bueno, cuéntanos un poco de la experiencia, lo que han tocado, dónde se han presentado. Nos hemos presentado en el carnaval y en Serena y ¿dónde más, Lucho? En Concepción y... Cuéntanos, bueno, ¿cuánto tiempo llevas? ¿Cómo lo has pasado? 5 semanas. ¿Ya? Y... sí me gusta. ¿Te gusta harto? Sí. ¿Y qué te parece que apenas en 5 semanas ya estás tocando por Vicuña? Bueno. ¿Es bonito? Sí. Bueno, ya también se reconoció a algunos niños por su labor, me imagino que por los años, por lo persistente que han sido en esto. Sí, la verdad, y quiero hacerte hincapié en eso porque más que la ejecución musical, reconocí lo que es antigüedad, lo que es asistencia, lo que es conducta, lo que es mejoramiento en calificaciones, más que lo que es el lado musical, que bueno, a la vez va de la mano, pero es lo que generalmente yo siempre me enfoco cuando voy a hacer alguna entrega de algún diploma o reconocimiento. Bueno, Luis, ¿qué te pareció haber recibido un reconocimiento? Y bueno, cuéntanos la experiencia en la patucada. Nada, me encanta porque he pasado muy genial en esta familia, porque los quiero como una familia y ojalá ir cumpliendo más años así. ¿Cuántos años llevas en la batucada? 3 años. ¿Y cómo ha sido? Cuéntanos la experiencia con el profe de Toy. Oh, bacán, porque hemos ido para hartas partes, he conocido hartos lugares que sin esto no habría conocido, así que estoy muy agradecido y he visto el valor que hace el profe, todo eso. Estas son parte de las 4 acciones transversales que hacemos como municipio. Ahí tenemos la Academia de Fútbol, tenemos la Academia de Teatro, tenemos la Orquesta Municipal y tenemos efectivamente la Batucada. Estas 4 acciones transversales son recursos que colocan de los diferentes colegios, el dinero lo maneja el sostenedor, en este caso yo, y indicamos que efectivamente estas 4 acciones los diferentes colegios puedan postular. El otro día escuchamos, por ejemplo, de la dirección del liceo de que ellos no participaban de las acciones transversales. Hay 16 alumnos que pertenecen a la Batucada por lo mismo. Están dentro de las acciones transversales que ellos también aportan con una parte económica. Sin lugar a duda, nosotros sentimos que esto es tremendamente relevante.